Muchas gracias, Juan Carlos. Por los últimos 29 años, un programa educativo ha fomentado el desarrollo de talento en áreas de tecnología. Karen Vega habló con estudiantes que participan este año en la conferencia anual de esta industria. Adelante, Karen, muy buenas noches. Buenas noches. Por los próximos dos días, aquí en el Hotel Marriott al sur de Denver, más de 1,000 estudiantes de todo Colorado competirán en una conferencia anual de tecnología. Por tercer año consecutivo, Marilu está compitiendo en la conferencia anual de la Asociación Estudiantil de Tecnología, preparándose para especializarse en esta área en un futuro. Me da una ventaja porque como soy hispana y mujer, no muchas mujeres o hispanas han entrado en ingeniería o medicina y es lo que me interesa, entonces me está dando esa oportunidad. Cada uno de estos proyectos son hechos por estudiantes de todo Colorado, desde el sexto grado hasta el doceavo, compitiendo en uno de los 85 eventos individualmente o en equipo. Marilu es mi mejor amiga y tener la oportunidad de trabajar con ella en nuestro proyecto es fantástico. Intercambiamos ideas muy bien y creo que desarrollamos un buen proyecto. No todas las escuelas en Colorado cuentan con el programa de tecnología estudiantil, pero las afortunadas les dan la oportunidad a sus estudiantes a emprender en carreras de esta industria. Tenemos una gran variedad de eventos que van desde ingeniería hasta programación de computadoras, diseño gráfico, fotografía y básicamente todo lo que tenga que ver con la tecnología. Por 29 años, la Asociación Estudiantil de Tecnología ha desarrollado los talentos de estudiantes interesados en esta profesión. Es todo por mi parte. En Denver, Karen Vega para Noticias Univisión Colorado. Muchas gracias, Karen, por tu reporte y felicidades a estos jóvenes emprendedores. Nos damos una pausa y enseguida regresamos.